I què passa? Benvinguts a Perico que vola, un programa d'humor de l'Espanyol, valgui la redundància. 15è programa, 12è confinat i, com diria aquell, un dia més és un dia menys de... I aquí podeu dir el que vulgueu, per veure l'Espanyol a segona, per dinar amb els sogres, per aixecar-te el sopar per fer exercici o per deixar de ser menys racistes. Avui, com sempre, ens queixarem de la Lliga, tindrem les nostres exclusives, acudirem una vegada més al tarot per saber el futur de l'Espanyol amb el Brian Domínguez, l'Héctor Ferrés, no sé dir ni el teu cognom, Héctor, ens portarà la secció de merda per un programa de merda, l'Àlex Pérez, esperem que s'hagi cansat de portar jocs inútils i tot això amb un convidat que és una llegenda perica. Què tal, nois, com esteu? Perfecte. Molt bé. Moltes ganes avui. Moltes ganes avui? Sí. Perquè tenim un convidat, David. Ah, jo pensava que ho deia pel joc de taula, saps? Que jo no sé si encara... No, perquè ja no queden jocs de taula. Home, i tant que queden. Sí, els ha fet tots. Només li queda el Carcassonne, Brian. Ja jugarem al Carcassonne, perquè... I la tia gata. Et sento des de l'estratosfera. Com sempre, eh? Està des de l'Estació Espacial Internacional. Elon Musk s'ha emportat a Brian Domínguez a l'espai. SpaceX, eh? Bueno, Brian, no sé si pujaves al micro o és igual, suda. És el que, fes el que tu vulguis. És el que hi ha, és Brian. Què? Joder, avui venia amb els AirPods, eh? Oh! Mucho AirPod, però... Igualment, Brian és imprescindible perquè els nostres usuaris ens ho diuen sempre i, de fet, hi ha un que ens ha dit que el programa s'ha de deixar de dir Perico que vola per dir-se Brian i els altres tres. A mi, personalment, m'agrada aquesta, eh? Sí, tens una grupi, eh, Brian? Sí, sí. I avui has tallat el cabell Héctor Ferrés. No! ¡Vamos! Sí! No! Avui no és el dia encara. David, digue'm quin és el dia final de la temporada. Quan s'acabi la Lliga. Perquè algun dia acabarà. Quan s'acabi la Lliga. Quan s'acabi la Lliga, acabem. Doncs l'últim programa de Perico que vola, jo em rapo, perquè no tinc cap problema amb rapar-me, les meves fotos són sempre rapat, així que no tinc cap problema. Molt bé. Però serà l'últim dia, com a colofón. Vale, quedem així, eh? Sí. Si no, estàs fora. Vamos! Doncs potser no em rapo, o sigui... Ultimàtic, eh? Potser surto guanyant. Molt bé, tu. Bueno, per cert, nois, per cert, només queda una setmana perquè torni la Lliga. No! 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 No, David, no. No, tio, t'ho juro, és desesperat, tio, és desesperat. Jo, de veritat, cada cop que van passar els dies, ho veig pitjor, tio, però bueno. Aquí a Perico que vola, hi ha un... Digues, Brian. Recordeu quan va començar el confinament, que celebràvem i tot això. Això que no va dir. L'Àlex estava molt content aquell dia, eh? Molt content. Venga, estamos salvados! És veritat, és veritat. He estat un defensor. He estat un defensor d'allò, però no... Sembla que no. Molt bé. No s'ha complert. Per cert, és que havíem de fer una cosa i crec que no ha sortit bé, però bueno. L'he fet, però crec que no l'he escoltat. Jo l'he escoltat, però bueno. Jo l'he escoltat, eh? Jo l'he escoltat, eh? David, tio, David. Ah, hòstia. Fora. Hay una última llamada, última llamada. Què ha passat? Última llamada, David. A veure. Ara. Atención, por favor. Atención. Si quiere cancelar la liga, tiene que proceder a infectar un jugador. Solo a uno, preferiblemente a Ander Iturraspe. Ya tiene los agujeros en el brazo hechos. Insisto, no queda mucho tiempo. Procedan al pinchazo, gracias. Això està de vergonyeta aliena, no, David? Sí, totalment. Saps allò que dius en mi cabeza sonar espectacular? Però bueno, no ho hem quadrat gairebé. Ho has intentat. Enhorabona. Demano perdó a tota l'audiència. No ho tornaré a fer mai més. Escolteu. Ho podem tallar, no? Ho podem tallar, sí, també. Héctor, talla-ho, vale? Vale, la qüestió. Més coses. El tema dels horaris. Què passa? Ara, si juguem sempre al migdia, ara diuen a la una o alguna cosa així, a les dues... I ara diuen els xinesos que el prime time seu no és a la una o a les dues, sinó a les quatre de tarda, sí. Què hem de fer? Ens venen per tontos. Sí. També et dic que no sé quan fa més calor, eh? A la una o a les quatre? Jo crec que a la una, no? Però igualment, és menys temps... Seria encara menys temps per descansar, perquè recordeu que el Getafe té moltes més hores que l'Espanyol per descansar en el seu partit, que serà dimarts. Bueno, també he de dir jo això, que estem una miqueta descansats, no? Portem 75 dies, eh? Jo cansat no estic. Sí. Sí, no, de treballar segur que no. No, segur que no.
Coca-Cola tampoco. Mira, Coca-Cola tampoc. Qui venia avui? Qui venia? Un comiat molt gros. Passem, passem. Molt gros, molt gros. Què més, què més? Ah, el tema dels públics, del públic als estadis. Que això, que deien que al principi la... que era el Consejo Superior de Deportes, no? Irene Lozano, que deia que no, que ni de conya, fins que no es trobi vacuna, no? No rotund. I ara, bueno, ja diuen que potser és possible. Però bueno. Mentrestant, s'han de posar coses a les graderies, nois. Nosaltres som especialistes. Ja vam posar lones a Montjuïc, perquè no sí, l'omplíem ni de conya. No sé què proposeu, no sé què podríem posar a la grada. El penis de Raúl de Tomàs, sempre. Jo tinc dues solucions. Una, podríem portar els nens de la penya granadina Escuela Bolote, d'aquells, es deia així, no? Algo així, de Granada, sí. Que animaven molt. Mm-hmm. I si no, us en recordeu quan vam inaugurar l'estadi que ens van fer unes fotos amb el carnet o no sé què... No sé què era, que les van penjar... És veritat, és veritat. Us en recordeu? Van fer un collage. No me'n recordo. Sí. Sí, jo me'n recordo d'això. Doncs això, si ho tenen guardat, suposo que no, però si ho tinguessin guardat, que ho posin, no? Posin. No. Nosaltres no? Podem aportar les merdalones que tenien quan vam fer els tres programes. És veritat, podríem fer-ho. No sé ni on són, eh? Sí, no sé on jo posaria memes de Perico que vola. Posaria la foto de Pere Arnau com a astronauta, posaria a Buley abraçat a en Monito Vargas amb una mascareta, no sé, coses així. Us animem a tots. Jorge Iglesias. Molt bé. Dic que us animeu a posar els comentaris del vídeo de YouTube. Idees que tingueu. Mm-hmm. Coses que podem posar a la grada. Per cert, un últim apunt. Ho ha destacat Pericos Online, Corxia. Aquí tinc apuntat el guió Corxea ànims. Corxea torna, eh? Torna on? A Sevilla? No. Que han apuntat que podria tornar, no? No, que aquest tio no torna i que se'n va al Sevilla. Exacte, que no torna. Però se'n va en cadira de rodes o com? Bueno, en cadira de rodes pot anar, no? Com pugui, però aquest tio... És que, aviam, aquí se li acudeix fitxar a un paio... que té 300 lesions. Però se li està pagant, no? Aquest home està cobrant. Home, està cobrant, efectivament, però està donat de baixa federativa. O sigui, és com si no existís, però està cobrant. I la seva sessió no és barata. Com Brian Domínguez a Perico que vola, que com si no existís, sí. Però també cobra. Sí. Jo volia dir a Corxa que des d'aquí que té un 33% de descompte de discapacitat per comprar-se un cotxe, ho té. Hòstia, puta mare, és veritat. Tu ja, sempre quan has dit 33%, palta, anava a la discapacitat, jo, ja. Sí, sí. Correcte. Però llavors en tindrà un 66. Exacte. Ah, però no és acumulatiu. Ens surt a pagar, eh? Ens surt a pagar. Bueno, tu, això és el que ha passat al món real. Tirem, com sempre, a les nostres exclusives, famosa del món sencer, música d'informativos. Vale, atenció, la primera notícia és que els jugadors de l'Espanyol cobraran primes si baixen. Els capitans Pericos se l'han tornat a colar a Mr. Chen, que no s'entera d'una puta merda, i després d'aconseguir allargar els seus contractes més enllà del 30 de juny i seguir trincant, han convençut el president xinès que baixar segona és algo positiu i que els han de pagar més si aconsegueixen aquesta fita. Fue el primero que ingresaron a su negocio a robarle. Sí, robar. Plata. Querían plata únicamente. Plata 70 más o menos. Armas, le mostraron arma. Pistola. ¿Tenían pistola? Sí, tenían pistola. Joder. Van fort, A mi em sembla bé, Si baixen, que cobrin més, tu, perquè... Home, fa molt de temps que no el baixem. Mereix. Sí, és història. Atenció, perquè també s'han trencat vidres de comerços a Cornellà. Així és, les autoritats pensaven que les protestes per la mort de George Floyd als Estats Units, on s'estan produint saquejos i assalt de comerços, havia arribat fins a Cornellà de Llobregat, però quan han arribat han vist que els laterals de l'Espanyol estaven fent un exercici de centrades i han trencat tots els vidres de les botigues de l'Esplau. Qué malo eres. Pero malo de cojones. De cojones, sí, sí. Molt bé. Aquest és l'àudio? Qui era aquest? Curt i escuet. Sonava calzón, aquest, eh? Sí. Segurament era ell. Per cert, Gerard Piqué ha mostrat la seva part més solidària amb George Floyd. Doncs sí, el central culer s'ha mostrat indignat amb tot el que està passant als Estats Units i és que ha dit que entén perfectament el que senten les persones de color, ja que el pare del seu fill també és negre. 5 coches,
sin pobreza, sin estudios, sin problemas, sin tormentas, somos familia. El trobava a faltar, eh? El trobava molt a faltar. Aquest senyor ja no se'l troba per les xarxes, no? Ha desaparegut, no? Del Tinonguema? No sabem res. Però espereu, com sempre, una última hora i no deixem les protestes perquè han trobat José María Calzón, no podia faltar, a Minneapolis, en una concentració amb uns simpàtics companys que anaven vestits tots de blanc, amb un barret que els tapava la cara i que acabava amb punxa. No sé qui serien. Hòstia puta. Però ja se l'ha comprat o ja el tenia, no? Aquest barret. Segurament seria alguna possessió, no? Alguna possessió, clar, home. Ah, vale. Sí, la Setmana Santa. Ah, clar, com que no hi ha hagut Setmana Santa, el tenia net, clar, encara. Tenia guardat i net i preparat. Planxadet. Ah. La qüestió és que, bueno, ja l'he dit al convidat que vagi entrant, esperem que vagi bé la cosa. Quan hem fet proves, bueno, hem tingut els nostres problemes, però esperem que tot vagi bé, perquè tenim amb nosaltres a una estrella de la història recent de l'Espanyol, on va guanyar la Copa del Rei del 2006, i on també l'any anterior va ser el porter amb més penals aturats. Això jugant al Barça o al Madrid no ho hagués pogut Gorka aconseguir. Ja m'enteneu? No, em dic que parar de penals. Gorka, que parar ni un. Nascut al Camerún, Gorka, no? Fa 36 anys, no cau bé als turcs. Ja no sé en cono. Oh. I porta un any buscant aquí. Benvingut a Perico Cabola. Hola. Carlos Caveri. Què tal, Carlos? Com estàs? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Bueno, aquí, haciendo el tonto, como siempre, cada semana. O sea que... Pero bueno. ¿Por qué sois tonto? Claro. No. Bueno. Cada uno hace lo que es. Entras fuerte, Carlos. Sí. Bueno. Sí, la veritat és que sí, som una mica tontos. Carlos, ¿has encontrado equipo ya? No, de momento estoy sin equipo. Recordemos un poco, o sea, cuando estabas en el Fenerbahce, tuviste un mal episodio ahí. No tienes buenos récords de Turquía, ¿no? La verdad es que el primer año fue bueno, jugué bastante y de repente llevaba 7 partidos jugando con solo una derrota y de un día al otro me quitaron sin explicaciones. Bueno, empecé a jugar la Copa y llegamos a la semi, otra vez me quitaron contra el Betis sin decirme nada. Uh-huh. Entonces de ahí empezó el calvario, ¿no? Entonces, en ese momento desaparecen, nadie te habla, desaparece el traductor y, bueno, tuve que, al principio de esta temporada tuve que rescindir mi contrato porque y encima no me pagaban, entonces ya decidí volver aquí. Has dicho que desapareció el traductor, o sea, tú el turco no lo dominabas mucho, ¿no? No es un tema de dominar el idioma, porque cuando tú llegas ahí ya te ponen traductor en el equipo, en el entrenamiento. Hay como 3 o 4 traductores, lo que hablan francés, lo que hablan castellano, lo que hablan inglés. Entonces, claro, es así, son ellos que no quieren ni hablar nada, porque ni inglés no intentan. Entonces, al final teníamos un traductor que hablaba castellano y con él hacíamos las cosas. La cosa llegó, que no te dejaban ni entrar, ¿verdad? A la ciudad deportiva, si no me equivoco. Algo he leído por ahí. Sí. El año pasado empecé con el grupo y no me pusieron en la lista de la Europa League ni de la Liga. Y Cocu, que era el entrenador, dijo que no se podía permitir dejarme fuera por el profesional, la persona que yo era. Entonces, con él ya entrenaba con el grupo, pero sin opción de jugar. Pero le cesaron creo que en octubre y vino un entrenador turco y ya me mandaron fuera. Ya no me dejaron entrar en la ciudad deportiva. Bueno, donde sí te dejan entrar y tienes más la puerta abierta es en la Liga Española,
el pasado verano ya te ofreciste al Español y no te quisieron. No te quisieron, Carlos. ¿A quién hay que matar? A ver, o sea, ¿a quién hay que amenazar? No, a nadie, y solo respetar las decisiones y las opiniones, ¿no? Porque, bueno, me ofrecí pensando que les podía venir bien, que podría ayudar al equipo, pero vieron que en ese momento no era factible, ¿no? Que tenían cubierta la portería y que no me necesitaban. Entonces, lo entendí. No hay que matar a nadie, son decisiones y hay que aceptarlas. Bueno, pero luego también en invierno creo que te ofreciste al Málaga también, que también le tienes mucho cariño, ¿no? Sí, es verdad que cuando volví yo estaba entrenando esperando encontrar una solución, ¿no? Cuando no vino, yo estando aquí en casa, dije, bueno, sí, viendo que el equipo necesitaba y... ¿Eh? Entonces... Hemos perdido un segundo, ya está. Sigue. La tenemos. Entonces ya estando aquí, ¿por qué no jugar, ¿no? Seguir trabajando con un equipo de este nivel, estando en mi ciudad y en el equipo, el equipo donde me quieren y que saben que tengo mucho respeto y aprecio. Bueno, la cuestión es que aún estás libre, Carlos. ¿Cómo puede ser esto? Pero bueno, la cuestión es que... No. Es posible porque tú sabes que los equipos planifican, ¿no? Trabajan mucho para planificar la temporada el siguiente. Entonces, cuando en su momento trabajan sabiendo que este portero está con equipo, con ficha, piensan en otro. Y resulta que cuando me quedé libre era... creo que una semana antes del cierre del mercado, y hay muchos equipos que no sabían que yo me había rescindido mi contrato. Entonces, al final empezó la liga y yo estaba libre, y no era nada fácil porque los equipos ya tenían cubiertas las posiciones. Bueno, la cuestión es que ahora está a punto de acabar la temporada. Vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver si puede acabar, ya veremos. La cuestión es que, bueno... Hay que ser optimista, yo creo que se va a acabar. Sí, si ni que sea por dinero, Carlos, va a acabar. Así que, seguro. No, porque hablamos de dinero, pero sabemos todo que hay mucho en juego. Y tampoco podemos vivir como si... Estamos en la quinta guerra mundial, ¿no? Es algo y hay que enfrentarse a lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo no entiendo el por qué tenemos que quedarnos encerrados toda la vida, ¿no? Hay que dar un paso adelante y seguir viviendo. Tú, por suerte, no te has infectado ni nada, ¿no? ¿Estás a salvo? ¿Tu familia está bien? Y llevo toda la vida infectado. No. Gracias a Dios hemos cogido el bicho y estamos bien. Bien. Escucha, lo que te decía es que ahora acaba una temporada. Hablo del Español, en concreto. A Diego López se le acaba el contrato. Es el que más cobra de toda la plantilla. Mucho. Pero todo mucho. Indica que se le va a renovar un año más. Ya veremos qué pasa. En invierno ya sabes que también vino Oyer. Ahora ya hay tres porteros. ¿Crees que algún día podrás volver al Español? ¿O ves más factible otro equipo de la Liga Española? No, yo nunca he cerrado una puerta a mi vuelta al Español, porque todo el mundo lo sabe, el cariño que tengo hacia esta entidad, ¿no? No estamos hablando de la familia que me abrió las puertas del mundo del fútbol profesional, ¿no? Y me sentí ahí como en mi casa durante 8 años. Es verdad que mi salida no fue la adecuada, la soñada, pero ¿por qué? Me empujaron fuera y no me permitieron, decir... Adiós a mi
a mi familia. Es una señal. Significa que todo que tienes que volver, hecho, ¿no? Me estaba hecho, entonces algún día puede ser, pero nunca se sabe. Y yo sigo trabajando muy bien y fuerte y duro para poder estar listo y preparado en cuanto se produzca una oportunidad. Has hablado de tu salida. En ese año estaba Pochettino, hizo una gran revolución en español. No solo caíste tú, sino otros muchos jugadores importantes, sobre todo para la afición, ¿no? Y para el periquismo, ¿no? ¿Qué pasaba en aquel vestuario? O sea, no, yo qué sé, ¿no os gustaban los asados argentinos de Poche o cómo es? No, es que yo al final caí el último, ¿no? Sí, aguantaste más. Sí, no es que aguanté, no tenía por qué aguantar, porque en ningún momento me llamaron, que sea en los despachos o el propio entrenador, para decirme que tenía que irme o que no contaba conmigo. Entonces yo no estaba aguantando, yo estaba disfrutando como el primer día. Y empezaron por todos los compañeros, Raúl, Luis y compañía, David y Moisés. Entonces, al final, ¿qué pasa? Es que hubo el tema del partido, del último partido de Tamudo en casa contra el Málaga. Hat-trick de Tamudo, ¿eh? Sí. Jugó gracias a ti. No, gracias a mí, ¿no? Pero yo siempre digo lo que pienso y después me puedo equivocar, pero yo quiero irme a la cama con la sensación de haber dicho lo que tenía dentro. Uh-huh. Como yo no veía normal no permitir a el ídolo de su afición no poder despedirse como se merece. Y yo creo que no hay mejor despedida que un partido delante de su gente. Esa rueda de prensa es solo provocación de lágrimas y muchas cosas, porque claro, estás ahí, claro. Pero de despedirte haciendo tu pasión delante de tu gente es la mejor manera, y no lo querían hacer con Raúl. Y yo no lo vi correcto, porque mañana estamos aquí y pasado estamos en el otro lado. Entonces ya yo lo dijo públicamente que no estaba de acuerdo. Yo me acuerdo que el día siguiente Poche me preguntó si yo estaba con él o contra. Yo dije, no, yo no estoy ni contigo ni yo, respecto al ser humano, al profesional y a un amigo como Raúl, yo no lo haría. Entonces, al final, yo me iba a ir a la Roma, no se hizo. Uh-huh. Tuve que quedarme y ahí empezó el calvario, ¿no? Que me dejó fuera el banquillo y acabé jugando. Es verdad. Acabé jugando toda la temporada capitán, pero sin hablar con él. Porque sin hablar con él. Claro. No, por suerte, no. Es que hicimos los cuatro primeros partidos y creo que empatamos solo un partido. ¿Quién había de portero? Cristian Álvarez. Cristian. Y el quinto partido contra Hércules, él se la jugaba también, entonces me puso, no vamos a hablar de suerte. Entonces, en la final de la Champions del Tottenham contra el Liverpool, ibas con el Liverpool, ¿no? No, por el sí, entrenador. Sí, sí. Yo, como ser humano, cada uno tenemos unos gustos y yo no guardo rencor a nadie, ¿eh? Yo no guardo rencor a nadie. Uh-huh. El tiempo y la vida nos devuelve siempre lo que sembramos. Yo creo en eso y al final a veces te lo devuelve en el momento más jodido, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, sí. Ahora podrías hablar con Raúl para que te echara un cable y volver. Claro, lo iba a decir, sí, sí. Es verdad. Yo hablo con Raúl todos los días que se puede, pero para echar el cable, no, porque como futbolista hemos vivido muchas cosas muy fuertes, la relación está ahí y él sabe que me he ofrecido al club y él puede decir, bueno, está Charlie, pero la valoración es la de los entrenadores y el director deportivo, que saben lo que quieren y que buscan por su equipo, ¿me entiendes? Y al final decidirán ellos, no Raúl.
Bueno, si no, siempre, si no te acabas retirando, digamos, jugando al español, siempre podrás hacer de entrenador de porteros, como tu maestro. Como maestro. Hombre, le queda poco para jubilarse a Tommy Encono, ¿eh? O sea... Dejale tranquilo, ¿por qué le quieres jubilar? Hombre, ya no, la edad no perdona, ya. Yo lo digo por la edad. Lo digo por la edad, Carlos. Pero él no hace su edad, el tío está fuerte, como sí. Van pasando los años y parece que volverá a jugar. Está para jugar, sí, está para jugar. No, yo creo que primero pienso en seguir disfrutando, ¿no?, de mi pasión y tengo todavía para rato, porque me veo físicamente y moralmente soy capaz de jugar en muchos años más. Ya después veremos si será el camino ser entrenador o no, pero ya veremos. Bueno, ya veremos la cuestión. Cambiando un poco de tema, Carlos, ahora es que es tema de actualidad y mira, ha dado la casualidad que seas el invitado de hoy, justamente en estos días, ¿no?, que se está viviendo todas estas protestas después del asesinato de George Floyd, ¿no? Tú mismo ya has también tenido episodios, ¿no?, de racismo en el fútbol que ha habido y aún hay muchos, incluso en la Liga Española. Y habrá. Te quería preguntar cómo estás viviendo estos días, o sea, ¿qué es lo que sientes ahora mismo? No, es que para empezar me voy a meter con vosotros, porque yo no veo mi camiseta por ahí. Es verdad. Porque te la tenemos que pedir hoy. A ver. Para empezar me voy a meter con vosotros. No, hablando del tema, la verdad que yo he dicho a un compañero vuestro de la cadena que a mí no me gustaría hablar más del tema, porque cada día cobra más fuerza y duele más, porque tengo el tercer hijo que lleva ya sin poder ir a la cama porque se quedó con las imágenes de la muerte de Floyd y no entienden cómo puede pasar esas cosas, y como ahora vemos el telediario juntos, se habla de lo que pasó en Francia y que se volverá a repetir, y llevamos años y años hablando del tema y bueno, cada día es peor. Yo creo que es una lástima ver la reacción de los americanos, pero yo creo que lleva mucho tiempo que tenía que haber parado y no lo han hecho. Y es hacer vivir a la gente. Nosotros no lo hemos vivido, pero sabemos la historia. Y hacer vivir a los padres nuestros, los abuelos, la esclavitud que han vivido. Y esto, cuando el tema ya estaba en el camino de desaparición, volvemos a hacer que vuelvan a surgir estos demonios, y yo creo que eso no está bueno para el mundo. ¿Y cómo acabarías con estos demonios que tú dices? Ejemplo, la Liga Española, vamos a concretar un poquito más, porque claro, a nivel general es imposible o prácticamente imposible, ¿no? Pero la Liga Española, que se puede hacer, dar sanciones, no sé por dónde pasarías la solución, si es que la hay. Sí, es que dejaron en todas las ligas, coger fuerza este tema, porque yo lo veía muy fácil. Es que un actor de eso en un campo es localizar la grada y llevar la persona con denuncia puesta y interdicción de campo de fútbol durante 5 años y con acciones penales. Yo creo que la misma persona no volvería a después de 5 años a hacerlo, y hemos dejado nosotros, sí estamos hablando de que somos duros, pero ¿hasta cuándo? Que ya no se para en insulto y llegan a parar con la vida de la gente, es demasiado,
demasiado. Yo, sinceramente, eso me saca de mí. Es lamentable y estamos en un mundo donde no sé quién se cree en esta gente pensando que son superiores a una otra raza, pero eso yo he leído esta mañana que el jugador de la NBA pedía una sanción igual para el policía, es decir, de muerte, pero eso no va a cambiar claro. las cosas, es que no va a devolver la vida del fallecido. Claro. Vale, digo, bueno, ¿qué ha dicho Carlos? Por cierto, antes, no sé si ha sido en directo o fuera, que no tienes Twitter y tampoco Instagram, estás bastante apartado, digamos, de las redes sociales. No, que a veces yo soy viejo ya, eso ya, ya. Es una cosa nueva, que te traigan solo problemas. Exacto, exacto. O sea, pero el hecho de no tener cuenta no te deja fuera de las críticas, Carlos. Y Héctor, como siempre, hace un... Claro, lo bueno es que no las leo. Entonces tengo... Ahora las leerás. Y ahora las responderás. Héctor, no sé qué tienes por aquí. Sí, hola, Carlos. Son antiguas. Tengo que decir que son antiguas. No te preocupes, que no es nada actual. La gente te quiere mucho actualmente, pero en el Málaga hay algunos que no dejaste con muy buen sabor de boca. Por ejemplo, Pachorrismo, en su día, dijo: Kameni, eres lo más malo que hay, coño. Y a Boiko lo sentenciamos con un partido. Boiko, no sé quién es, debe de ser un portero. Era un portero, ¿no? El otro portero. Sí, era un portero. Segundo portero. Un gran portero. ¿Qué le decimos a Pachorrismo? Muy malo no eres, ¿no, Kameni? No. Yo creo que cuando llegas a opinar de esta forma, tiene que tener, no puedo decir pruebas, cosas que te permiten decirlo. La grada se interesó a Boiko y yo salí públicamente para defender a Boiko, que no me gustaría estar en su situación, porque el pobre no había hecho nada, que estaba haciendo su partido. Pero sabéis cómo en toda la grada ya no entendía mi ausencia, mi suplencia. Y yo no tenía ninguna culpa que me crucifican después. O un gol recibido, unos fallos, yo lo acepto, porque yo he nacido en la crítica y el trabajo nuestro está hecho de crítica, pero cuando él dice que yo soy más malo, sí, es su opinión, respeto, por como tú. Hoy te ha puesto una camiseta amarilla y quizás a mí no me gusta el amarillo. Yo, y me la quito, decir, Carlos. Sí, yo puedo decir que tú tienes una camiseta fea porque es amarilla, pero tú a ti, si te lo ha puesto es porque te gusta, vale. ¿Me entiendes? Y él, para él, yo soy muy malo, lo acepto y respeto. Muy bien, pues Pachu Malaguista comparte un artículo en el que tú decías que no te ibas a bajar el sueldo en el Málaga porque era un dinero que tú te habías ganado en la portería. Era un dinero que tú te habías ganado. Así que Pachu Malaguista no se le ocurre otra cosa que llamarte mercenario. Disculpe la molestia de la palabra que voy a escuchar, a decir, es un mentiroso. Es un mentiroso porque en ningún momento hice una entrevista diciendo que no me iba a bajar el sueldo. Para empezar, cuando se venga a publicar cosas, tienen que comprobar las informaciones. Primero, para empezar. Segundo, dos veces hemos firmado papeles para ayudar al club. Cuando nosotros no estábamos al día en el Málaga, dos veces hemos firmado antes del control de la UEFA para decir que habíamos cobrado y no era cierto. Eso era para ayudar al club. Y para rematar, para que ese señor no vuelva a decir tonterías, yo me he bajado el sueldo a la mitad para jugar por ese Málaga. Yo llegué a perder medio millón neto por temporada para jugar por ese Málaga. Entonces, sí. Él no está informado, que pregunta allí en los despachos. Es de calle. Si te digo lo que cobra Diego López...
No, es que no vamos a entrar. Es que él no ha puesto la pistola claro. a los directivos para correcto, eso. Claro. Entonces, él, igual que tú, haciendo tu trabajo, tú puedes pedir, bueno, 10.000 al día por tu trabajo, y si te lo dan y tú tienes un compañero que cobra 1.000, no es tu problema. Tú has pedido algo, no, te lo han dado, no es un atraco. Claro. Yo me lo he pedido, pero no me lo han dado. Sí, aquí sí. No tenemos estos sueldos, ¿eh? O sea... No, aquí directamente no hay sueldo. No hay sueldo. ¿Qué más? Y ya el último, Carlos, un tuitero muy, muy, muy conocido. Tú, lógicamente, al no tener Twitter, pues no sabrás quién es, pero es muy conocido. Se llama La Sana. ¿Qué es este, Héctor? No sé qué es. ¿A qué se dedica este La Sana? Pues no lo sé, pero tiene muchos, es muy famoso, muchos sí, muy famoso. Muchos seguidores. Y este es un poco racista. Porque dice... Un poco, sí. Es un poquito racista. ¿Se puede ser poco racista? Bueno. No. Es racista, Carlos. Porque fíjate lo que dice, que va con música. Dice, Khamenei es el claro ejemplo de que los negros también pueden hacer cosas bien. Madre mía. Lo que hay que escuchar a estas alturas. Y este es un tuitero, Khamenei, Carlos, que tiene muchos seguidores. Sí. Sí, pero mira... tú sabes cuando un tuitero que está seguido por mucha gente y no creo que se levanta y escribe cosas por escribir, tú tienes que pensar. Uh-huh. Y si tú tienes tiempo de pensar para escribir choradas, yo creo que la gente te seguirá por ser, bueno, no voy a decir cosas muy fuertes, pero yo siempre me he identificado como un ser humano normal, que viene de lejos, porque hay que reconocerlo, yo vengo de un país pobre, donde tuve que curar y hacer muchos sacrificios para escribir mi nombre en este mundo del fútbol. Y para mí no se trata solo del fútbol en este mundo, porque el deporte hace parte de la sociedad, ¿no? De la vida diaria, y yo siempre me he metido en la cabeza ser un ejemplo para no solo los niños, los africanos y todo el mundo. Ejemplo de competitividad, ejemplo de comportamiento, porque el respeto es fundamental. Y yo siempre he tratado de respetar al ser humano que tengo al lado, porque al recibir ese respeto, ese trato, me lo devolverá, ¿no? Y así podemos convivir sin ningún problema. Por eso soy y lo seré, porque no he elegido, soy feliz y orgulloso de ser negro. Y al final, cuando uno de este color, como se dice, llega a ser importante en su profesión, en este mundo, tiene que ser orgulloso. Muy bien. Pues hasta Alex. Aquí los bean tweets. Sí, sí. Sí. Vamos con unas preguntas un poco más comprometidas. Pero o sea, ¿se acabaron las quejas? Sí. Había poca, ¿eh? Bueno, o sea, es que no trabaja, Héctor, no trabaja. Ay, Carlos, no te engañes, hay más. Lo que pasa es que tampoco vamos a estar aquí toda una hora. Yo te voy a hacer algunas preguntas un poquito más comprometidas, Carlos. Sí. Vamos a empezar por ese episodio muy sonado. Yo lo he hablado con algunos compañeros periodistas a posteriori, sí, pero estaban todos en el bar, como siempre hacen ahí en la Ciudad Deportiva, y no se enteraron bien de lo que pasó. Te hablo de aquel episodio en un entreno con un aficionado en el que le dijiste, ¿quieres morir? Ahí esa famosa foto que estás ahí. Sí, ¿cómo sí fue eso? ¿Qué pasó, Carlos? No, ¿qué pasó? Es que acababa el contrato. Uh-huh. Y tocaba el mes de enero, donde ya podía hablar con cualquier equipo. Uh-huh. Y el club todavía no me había ofrecido un contrato para renovar, y porque siempre se hablan Khamenei acaba contrato y se va a ir, pero el club no había hecho el paso.
y me acuerdo del presidente Dani, con todo el cariño, él sabe cuánto le amo y tenemos una buena relación. Pero no era el presi que tenía que hacer el paso, era el director deportivo y nadie se había movido. Entonces, y se habló mucho en el mes de diciembre, nos fuimos de vacaciones y jugamos en Bilbao, empatamos a uno, uh-huh. Y volvemos, ese era el día de recuperación, los titulares estamos dando vuelta, por eso los periodistas estaban ahí en el bar, porque el treno era para, no era muy intenso, ¿no? Entonces, yo la verdad me sentí muy mal porque yo veía eso de una parte de la directiva, porque nunca había recibido unos insultos así, había pasado en el campo, ¿no? En un sector de la grada, sí. Pero que una persona con todo, porque muchas veces los de la grada te pueden insultar porque están ahí, no pueden hacer nada, pero enfrente no pueden. Pero claro. Ese señor vino acompañado de dos o tres personas y él lo hacía solo y llevaba tiempo haciéndolo. Yo no le daba bola, ¿entiendes? Y estamos trotando y él, cada vez que yo pasaba por ahí, me insultaba, me hago de mierda, vete ya, no te queremos, mamá, mamá. Y tú sabes, una ciudad deportiva vacía, se escuchaba hasta... Claro. Entonces, y yo no entendía porque nadie lo decía nada, la seguridad no le echaban, ¿entiendes? Pero que yo no entendía que en mi casa, como en mi comedor, entre alguien y a la gente, y mis compañeros me miran y me dicen, Charlie, ¿qué? Y yo decía, no, tranquilo, entrenamos. Pero Tommy, que es mi padre, ya con la mirada sabía que iba a pasar algo. Entonces, estaba en la otra puerta, ¿no? De salida del campo, porque había dos, en el campo dos había dos salidas. Sí, fui a por esa salida y me vino seguido Luis, que era más caliente que yo, Luis García. Entonces, cuando me paré delante del tío para decir, pues, tú eres hombre, habla, que aquí estoy. Ahora. Y se cagó. Claro, normal. Joder, con lo fuerte que estás, Carlos, tío. El tema estaba preparado porque cuando yo lo cogí por el cuello para levantarle, uh-huh. Su compañero sacó la cámara para grabar. Uh-huh. Por eso uh-huh. te digo que estaba preparado. Claro, ¿entiendes? Claro. Y mi compañero solo me dijeron, déjale, porque es la primera vez que me vieron cabreado. Uh-huh. Me dijeron, Machali, déjale, y nos fuimos. Era solo eso. Y bueno, no pasó a más porque el club sabía que no tenía razón a hacer esa cosa. Yo te digo que había gente del club porque eso pasó entre las 10, no, las 11 y media por ahí. Uh-huh. Me fui a casa y a las 3 ya estaba llamando a algunos directivos, a los capitanes, para que me apartan del equipo. ¿Me entiendes? O sea, cornudo y apaleado. ¿Me entiendes? Mis compañeros me dijeron a muerte con Charlie, hemos estado todos ahí, hemos visto lo que ha pasado uh-huh. y cada uno de nosotros iba a reaccionar la misma mañana. Entonces estamos uh-huh. con Charlie uh-huh. y por eso se quedó el tema ahí, porque era una jugada en la parte de a algunos miembros que era... Y al final, ¿qué pasó? Yo renové solo con un apretón de mano con Dani, ¿no? Sin hablar con el deportivo y otra persona. Una buena anécdota. Ahora vamos a hablar de la rivalidad en la portería, que entre porteros suele haber un poco de pique, depende de cuándo. Y en tu etapa en el Málaga, según tengo entendido, llegaste al punto de no hablarte con Ochoa. Sí. ¿Existe esa rivalidad entre porteros? Porque, claro, es una posición para... Normalmente, solo dos personas. El tema, nunca he tenido problema con un compañero de portería de profesión. Nunca. Yo siempre, en mi forma de ver, yo siempre he dicho la decisión la toma el entrenador y la respeto. ¿Vale? Porque tengo que meterme con un compañero. Si no es él quien decide si tiene que jugar, decide el entrenador y ya está. Y cuando te pone el entrenador, ¿qué? Juegas, ¿no? Y, claro. y te vas a casa. Entonces, ni con el entrenador, ni con el compañero, porque con el entrenador me pone en juego. Cuando no me pone, no voy a preguntarle por qué no juego.
me voy a casa, es su decisión. Entonces, Ochoa, hay que entender, yo también me puse en su postura, ¿eh? Uh-huh. En su postura. Yo he hecho, antes de opinar, no solo tenemos que ponerlo en nuestra posición, tenemos que ver por qué el otro lo ha hecho, para intentar entender lo que pasó. Uh-huh. Ochoa vino de un mundial. Sí, venía como estrella. Bueno. Sí. Que se salió. Entonces, le ficharon en el Málaga y el chico sabía que iba y que era la superestrella uh-huh. del club. Y a mí, en el club no me habían dicho nada. Uh-huh. Tiene que entender unas cosas. El mundo del fútbol es jodido. En 2014 yo me pierdo el mundial de Brasil por falta de tiempo. Yo era el suplente de Willy Caballero. Uh-huh. El entrenador era Schuster. Sí. Sí. Entonces, como tenían apalabrado vender Willy a City, tenían que jugar titular sí o sí. Entonces yo, imagínate un futbolista saber que iba a hacer toda la temporada sin jugar. Pero yo en ningún momento pedí un entrenamiento, en ningún momento me quejé, nada. Yo seguía entrenando. Entonces en diciembre me viene la opción de ir cedido al Betis. Y me lo habían prometido. Que si estuviera un club para jugar, me iban a dejar. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y llega el 29 y yo no me dejan ir al Betis. Así me perdí el Mundial, por no tener minutos. Entonces, me dicen, lo siento, pero se va Willy el año que viene y te quedarás como titular. Voy de vacaciones rechazando todas las ofertas que he tenido, sabiendo que voy a quedar en el Málaga y voy a jugar. Vuelvo de vacaciones, empiezo la pretemporada con el Javi Gracia, recién llegado uh-huh. como entrenador, uh-huh. y me dice, Charlie, solo quiero que vuelves a coger confianza. Yo cuento contigo. Hago toda la pretemporada, juego todos los partidos, porque solo tenía de suplentes a chavales del filial. Juego todos los partidos. Vamos a Alemania y cuando llegamos de Australia, el día de subir al bus para ir al aeropuerto por un torneo en Alemania, llega Ochoa, lo presenta sin el locker del entrenador, sin nada. Entonces, ficha un portero y lo ponen ahí. Entonces, vamos a Alemania, el entrenador me hace jugar todo el torneo. Ochoa estando ahí, yo juego todo el torneo. Volvemos. Vamos a Suiza para hacer un partido contra Qatar. Me llaman por la noche después del partido y me dicen que los abogados están preparando y tengo que rescindir mi contrato. Me pagaban la mitad. Yo he dicho no, o todo o nada. Uh-huh. Entonces yo hablo con el míster por la noche y no sabía nada. No sabía que me habían pedido irme. Entonces, eso a una semana de empezar la liga. Entonces yo me quedo y entreno y me dicen, bueno, la única opción es si te baja el sueldo, yo lo he hecho, me bajé el sueldo a la mitad, ¿vale? Y firmé mi contrato el viernes a las 9 de la noche, pues que cerraba el tema a las 12 y el partido era el sábado a las 6, un futbolista que va a jugar el día siguiente está en los despachos firmando. Entonces lo hice yo. Y empecé a jugar esta temporada de titular y jugué toda la temporada. Pero ¿qué pasó con Ochoa? Cuando él llegó, me hablábamos en francés. Estaba sentado a mi lado, me preguntaba dónde vivir, le explicaba los coches, todo eso le explicaba. Era un buen rollo porque él sabía que yo me iba a ir. Entonces, cuando yo jugué el primer partido, el segundo, y hubo parón de la selección, se fue con su selección, su entrenador hizo declaraciones ahí, que él no merecía estar en el banquillo, en un club como en el Málaga, pero cuando él volvió, en vez de decir, Charlie, el entrenador, el seleccionador ha hecho sus declaraciones, el trato no cambia,
él llegó al vestuario y no me saludó. Entonces, ahí empezó el marrillo. No venía de mí, ¿me entiendes? Y después seguía jugando. Es él quien no me dirigía la palabra. ¿Y yo qué iba a hacer? No le iba a forzar. Entonces, tuvimos que hacer un año así. Pero el año siguiente, él rectificó. Me vino, me pidió disculpas que se había equivocado. Y bueno, yo me dije que no había ningún problema, que yo entendía su frustración, pero no tenía por qué meterse conmigo. Y así se acabó el tema, pero... Muy bien, Carlos. Siempre le pedimos algo a los invitados. Tú es que eres un mito en el españolismo. Yo te quería pedir si nos podrías hacer llegar, David, te paga los portes, lo que haga falta, unos guantes firmados para sortearlos entre los pericos, que puedan tener un recuerdo tuyo. Vale, perfecto, lo haré. ¿Sí? Perfecto, vamos. So I lift my hands to the God that guides me, to the one that finds me. Bueno, acabamos con el test de Brian rápido y... Venga, acabamos ya. Venga. Acabamos con el test. Es 5 preguntas, ¿vale, Carlos? En la que tienes que elegir o una opción o otra, y tienes una de estas 5 para no contestar, para decir, uso el comodín, ¿vale? Que digas, esta prefiero no contestarla. ¿Vale? Solo una, ¿eh? Pues ven, solo una, ¿eh? Tienes que elegirla bien. Vale. Empezamos. Última ocasión del partido. Tienes a Samuel Eto'o en un lado y a Raúl Tamudo en otro. ¿A quién se la pasa? Si tengo que pasarla, y la paso a Samu. Pero si él se rebote, y la caerá a Tamudo. Vale, correcto. Me gusta. Está bien. Venga, siguiente. ¿A quién sería más fácil pararle un penalti? ¿A Luis García o a Marto Rejón? Difícil. Es más difícil parar a Torrejón. Porque no sabes dónde la tira, ¿no? Claro, Luis García. Claro. Por la forma de los pies, a ti. Es verdad, sí. Muy bien. Siguiente sería volver al Español el año siguiente, pero en segunda, o no poder volver. Porque volver. Se queda en primera. Volver en segunda. Volver y subirlo. Volver. Lo haré. ¡Ara, bien, Carlos, bien! ¡Ara! ¡Qué grande! Nosotros hablamos con Rupete, no te preocupes. Claro. Penúltima. ¿Con quién irías a tomar un café? ¿Con Pochettino o con el presi del Fenerbahce? Esta es complicada, ¿eh? Con Pochettino. Pues vale, ¿cómo debe de ser el del Fenerbahce, madre mía? No es malo. Ahora voy a matizar, ¿no? No es malo. El de Fenerbahce, teníamos una muy buena relación antes de ser presidente, porque era su hijo jugaba con el mío en la escuela de Barcelona. Ostras. Entonces nos veíamos todos los días en la grada. Y él llegó a decir, bueno, que se iba a apoyar en mí y mi conocimiento para ver cómo hacer el equipo. Pero lo que sucedió es que nunca volvió a hablar conmigo cuando me apartaron. Yo pedí hablar con él y nunca me llamó o se sentó a hablar conmigo. Y peor, me dijo un día que me iba a llamar un jueves para sentar y nunca lo hizo. Y yo le mandé mensaje y nunca me devolvió. Por eso, con ese tipo de persona no prefiero sentarme. Pero con Pochettino, ¿por qué no? Mira, que cuando jugamos el partido en homenaje a Dani en Cornea, estuve hablando con él en el túnel y todos los compañeros me decían, Charlie, yo soy así. Yo te he dicho que no guardo rencor. Él pasó algo con él, por nunca tuve la explicación. No sé si venía del presidente y de quién, pero yo tenía muy buena relación con él antes. Porque a Pochettino lo conocí en Bordeaux en 2003, con Riera. Y cuando llegué al Español, es él que se levantó cuando estaban comiendo el equipo en Peralada para presentarme a todo el equipo. ¿Me entiendes? Yo tenía muy buena relación con él. Solo el episodio eso de mi salida que frustró un poquito la relación nuestra, pero no ningún rencor. Si tengo que ir a tomar un café, quizás ese día me explicará lo que haya pasado. Y por último, ya acabamos. El año que viene, en el mercado de verano, te ofrecen Español,
y Málaga, mismo sueldo, todo igual, portero titular, ¿dónde vas? Mamá o papá, ¿eh? Joker. Ay, ay, bien usado. Muy bien, Carlos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que te hayas por lo menos entretenido. Hoy has tenido un rato diferente a estos días, que supongo que debe ser bastante lo mismo. No, la verdad es que ha sido un placer. Perdónate, te dejo acabar. No, dime. No, es que ha sido un placer y sobre todo hacer, yo no puedo hablar eso de entrevista, hacer una charla así es distinto y sobre todo el rollo, ¿entiendes? Que ponemos en todo, que sea pregunta dura o que tiene un impacto diferente, hay que siempre... Yo he nacido con alegría y yo creo que me moriré con eso. Hay que intentar ponerlo. Claro que sí. Y sinceramente aquí me tenéis por lo que haga falta. Y si es cuando estaré en español, mejor. Esperemos. Si no, ahí está. Si sigue la vida y quedamos en empate. Y si no eres tú, que sea tu hijo, hombre, que cambie un poco de cantera. Está en el Barcelona. El niño tiene pinta, ¿eh? ¿Tiene pinta de cambiar? No, tiene. Y yo creo que en español lo sabe, que el niño tiene cosas. Pues, el vecino, Tommy novia apunta a Tommy, ¿eh? El vecino llegó a verle de cerca, ¿eh? ¿Ah? Vale. Pues vale. Noticia, lo dejamos ahí. Apuntado queda, vuelve. Carlos, pues repito, ha sido un auténtico placer. Esperamos tus guantes y esperemos que nos vemos aquí por Barcelona. Sin problema, mandadme la dirección y enviaré todo, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias, Carlos, que vaya muy bien. Adiós. Un abrazo. Vale, Brian, fem el tarot. Venga. Tommy, anem a pel tarot. Doncs, companys, la setmana passada vam estar amb el tarot, no? Vam veure que l'Espanyol se salvaria, no? Sí. I aquesta setmana... ¿Ho esteu veient, tot? Sí. Avui no tens cap pestanya estranya. No. Avui no. Avui ja ho he fet tot, avui. Ara em falta la becaina. Mama, ja què passa? Tot. Doncs avui, nois, vull preguntar si Javi López renovarà. És important aquesta pregunta, eh? Vale, aquí posem Javi López, sexo masculino, vale? El mazo, pues posem... Dream, ¿no? Legacy, ¿no? Legacy, perquè té un bon llegat. Sí. Clar. Vale, perfecte. Legacy, perfecte. Aquí el tenim. Sí o no? Vinga, va. I ara hem de triar la carta, ¿vale, nois? Bienvenido Javi López. Javi, si no estàs viendo, conecta, porque aquí está tu futuro. A ver. Quina carta agafem, nois? Una cosa. Abans de triar la carta, vull dir, si el resultat és sí... Vull dir, ho hem de celebrar, no? O sigui, com va això? Ho veurem. Cadascú el que vulgui, no? Vale. Dreta a dalt. La dreta. Vinga, sí. Aquesta? Ja, aquesta? La seva posició, a veure. Aquí la tenim. Oh. Pinta que no, eh? La muerte. Hostia, la muerte. Pinta muerte, eh? Hostia puta. Home, ojo. Doncs està molt ben escollida, eh? Renovarà? Hostia. No, que pinta de que ja no. Dic que no. Com que sí? No! Sí. Si muestra que está latente el estímulo. Muestra que está latente el estímulo necesario para hacer cambios. Y es el momento de decisiones fuertes, llevadas a cabo con éxito. Uy, a mí no me queda claro, ¿eh? Si, decisiones fuertes de apostar por él y renovar, sí, ¿no? Serà. Yo me quedo con que Javi López es la muerte. Eso es lo que yo me quedo. Claro, tío. Pues está bien, ¿eh? Javi López, sí, 2032, nois. Vale. Yo volia fer més preguntes avui, però jo crec que amb aquesta, la renovació de Javi López i la salvació... Tot va lligat. Seguirem una setmana més amb el tarot. Sí, molt bé. Doncs sí. Pues molt bé, fantàstic. Em toca a mi, companys, amb la meva secció de merda, per un programa de merda. Avui no és tan merda, crec, eh? No? Perquè us he preparat un tier list, un tier maker. Ah, ostres! Veu el que és això? Sí. Avui he treballat molt. Avui he treballat una miqueta. Us sembla que qualifiquem els nostres programes, que fem una miqueta d'autocrítica? Vale. Sembla, no? Vale. Molt bé. Hem de classificar els programes, no? Sí, fem un debat molt ràpid. Programes o entrevistes?
perquè estic veient els convidats. Bueno, sí, perquè bueno, anirem els programes no? En base a les entrevistes, sí, perquè ningú se'n recorda de les exclusives. Vale. Tot i que és la secció que a mi més m'agrada, però ningú se'n recorda d'això. Llavors vale. Tenim quatre seccions. Imperdible, entretingut o correcte, un programa que està bé, un nyé, que pels que no ho sàpiguen és un mot que s'utilitza molt dins del nostre grup de WhatsApp, i de culte, com, ni fa. I de culte, que és per no dir que són molt dolents. Vale. Els de culte són molt dolents, però els posem de culte. Molt bé, què us sembla? Comencem amb Francesc Vià. Vinga. Què és? Jo ho tinc clar. Imperdible, no? Correcte. 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 És que va ser el primer, però... Jo hauria posat imperdible. L'entrevista va ser molt bona. Correcte, sí. Correcte. Correcte. Dos correctes i dos imperdibles, vale. De Aro? De Aro. Imperdible. Imperdible. Sí. Imperdible. Imperdible. De Batlle? Correcte. Per mi correcte, va ser correcte. Correcte? És que jo posaria tots imperdibles. Jo no, soc molt no pròperico que vola. A veure, és la secció és per destruir la... el programa. Ah, és per destruir, però no. El destruir és l'Hector, jo no. Recinto la... Nye? Jo el posaria de culte, no? De culte. Però sí, un bon convidat. Està bé, va estar que bé. No... El posem nye? Nye. Nye, va. Bueno, és que si no, no posarem cap de culte. Bueno, sí, algun sí que posarem, Alex, algun sí. Vinga, vale. Moisés. Vinga, va, Moisés. De culte. De culte, sí. Va. De culte, Moisés? Sí, perquè... Bueno, va estar bé, eh? És que, clar, jo per mi tots són imperdibles. De culte, de futbol, de... No, nye, nye, nye. Nye o de culte? Jo de culte. Què, vots? Jo nye. Nye, doncs nye. Nye, vinga, va. Vale, vinga. Àngel? Àngel... Nye. Nye. Nye, tots. Brenda, entretingut. Entretingut. Entretingut correcte, home. Entretingut correcte, Brenda, sí. O Lozano, nye. No, per mi, entretingut correcte. Jo crec que és nye, Què voleu? Havia més que voleu aquí que la gent surti... No, però escolta, la teva dona, Àlex, la teva dona, un dia es va dormir veient Perico que vola i es va despertar dient... Però encara esteu per aquí? Encara que... És veritat, és veritat. És el que passarà amb aquest programa. Vas amb ell? Amb Lozano? No ho sé, no sé en qui va ser, però... Què, va, hem de decidir, ràpid. Nye. Joan Camí? De culte, fora. De culte. I no hi ha una altra categoria. A mi... Crea una altra categoria. No, va, és que si són tots imperdibles. Va desvetllar. Balaguer imperdible. Balaguer imperdible. Imperdible. Tomàs Guas? Entretingut. Entretingut, sí, jo estic d'acord. Sí, entretingut correcte. Oranyo, imperdible. 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 Vidal? Jo posaria imperdible, però... Entretingut correcte. Entretingut correcte. I Sara n'hi pregunto. Nye. No, però per què? Sara és una grandíssima professional, però... No ho entenc. No és humorista. De culte millor. Voleu que aquí que siguin tots uns llançats... Jo l'hagués posat nye perquè Joan Camí es quedi sol a de culte. Sí. Vinga, fem això. A mi no em sembla just. I per mi, tots imperdibles, que ho sapigueu. Vale, doncs això... Vale, bien, queda. Queda posat aquí i els nostres usuaris de Perico que vola la poden trobar a Tier List. I nosaltres la compartirem, i si la volen fer, doncs que la facin, però que tampoc cal que perdin el temps. Que la facin, sí, que la facin. D'acord, molt bé. Molt bé, doncs fins aquí. Molt bé, Héctor Ferrés. No ha estat malament, tampoc. No ha sigut la pitjor, de tota la setmana. No ha sigut la pitjor. No. Jo no ha sigut. Però cada cop més això cobra més sentit, Brian i els altres tres. Ja comencem. Ària 51, Ja, diuen que venen els extraterrestres, doncs aquí tenim. Rapidíssima. Vinga, va, ens compartim. Va. Hòstia, però el rum és molt llarg, no? No, perquè fem 5 preguntes només, 5 preguntes... Sempre té símbols fàl·lics, aquest noi. Sí, no sé per què. I jo us aniré eliminant, vale? És molt ràpid, el boom, jo faig la pregunta, heu d'escollir una opció, si falleu, jo elimino a un dels vostres. Hi ha 5 preguntes, aviam si aconseguiu arribar al final. No sé ni el que és, Somos Españoles. Vale, qui va ser el músic de l'himne Somos Españoles? Guardiola. Va ser un dels himnes. Aviam, però heu de fer consens. Ah, sí, Guardiola, sí, que va morir. Sí, correcte. José Guardiola, correcte, vale. Ens has volgut enganyar, amb el... Esteu vius. Vale. Quin va ser el primer color de la samarreta? Groc. Blau, groc, blanc o grana? Groc. Groc, per això va l'Héctor així. Sí. Vale, molt bé. Era un groc descafeinat, Són faciletes, per el que veig. Ai... Qui va ser el jugador més jove en marcar amb la samarreta de l'Espanyol? Pol Cuallé, Kubala, Prat o Tievi? Jo crec que és Prat, Jo crec que és Tievi. Tievi va ser molt jove, Jo crec que és Prat. Aviam, poseu-vos en consens, sisplau. Tievi. Tievi. Escolta, tu és Tievis.
¡Bum! Doncs és Prat. Un clar, fora. Tio. Vale, vale. Bueno. Fora a David Recasens, que se sabia aquesta. Serà possible, tio. Vale. Sobre, Quina marca portava l'Espanyol al centenari? John Umbro, Smith. Puma, Massana o John Smith? Umbro, no? No, jo diria que John Smith. Us heu de posar d'acord? John Smith. Us heu de posar d'acord? John Smith. Sí? No, joder, sí. John Smith. Bé. Al final, molt bons, eh? Quin any va començar el projecte de l'RC Stadium? El 2000, 2002, 2005 o 2009? Jo diria que 2005. Diria. Jo 2002, Héctor, abans. La primera pedra. La primera pedra, eh? Clar, no, clar. El projecte. Necessito un consens. Projecte. Doncs potser la primera pedra va ser projecte. El 2005 i el projecte va ser el 2002. Pot ser? No. Posem 2000. La primera pedra 2000, va ser el 2007. Sector? Vinga, va. Jo, el que tu diguis, Brian, que ets més gran que jo. 2000. Bum! Vale, pues. Oh! 2002. El projecte va ser el 2002 i la primera pedra el 2007. I què faríeu sense mi? No ho heu fet malament, eh? Molt. Ah, però ja està. Nois. Sí, ja està. Tens un penis ja al ja cap, està. Eh, Àlex? Ah, sí, li surt de la balla. Molt bé. Hem millorat el Jumanji, com a mínim. Sí, home, millor que el Jumanji ha sigut. Doncs res, Hòstia, no sé si podrem superar aquesta entrevista, eh? Però... Jo crec que sí. Hòstia! Jo crec que sí. El que ens ha de salvar la temporada. Doncs res, nois, ho deixem aquí, anem fatal de temps. La setmana que ve més... quedarà res, o sigui, crec que ho publicarem un dia abans de que reprengui la Lliga. Crec que reprenen el dia 11. Sí, correcte. Tot i que nosaltres jo amb el dia 13, però bueno. El derbi Sevilla. O sigui que ens veurem, ens veureu més, més acollonits que ara. Així que vagi bé, descanseu sobretot. I apa, adéu-siau, fins la setmana que ve. Adéu! Adéu! Adéu.